Rentería, un poco nos puedas aclarar qué se nos dice, si eres nacido en Mahón, eres de Rentería, que me cuentes un poco esa historia de Menorquín Rentería. Bueno, yo ahora que me considero menorquín, pero ahora también me considero vasco porque, bueno, la verdad que es un tema que se habla mucho, pero bueno, fue que mi madre acabó los estudios aquí de enfermería y le ofrecieron trabajo ahí y bueno, se fue con mi padre y pues tuvieron primero a mi hermana mayor y luego nos tuvieron a mí, a mi hermano. Todos ahí. Ahí pues, sí. Luego venisteis aquí. Luego venimos al mes de nacer nosotros, nos volvimos para aquí ya. ¿Pero tienes familia ahí o algún contacto allí o vacaciones o sueles ir ahí o...? Bueno, familia no, tenemos varios amigos y solemos ir cada año a casa de un amigo que es como para nosotros un tío y la verdad que muy contentos porque siempre cada año les visitamos. John, primeros pasos, ¿siempre has sido tú futbolero? ¿Desde pequeño has sido el fútbol o hiciste algún deporte antes de dedicarte al fútbol como tal? Bueno, la verdad que siempre con mi hermana he estado con un balón entre las piernas, pero la verdad que sí me han gustado muchos deportes, como la pelota, el balonmano, también solíamos bailar con Euskal Dantza, pero bueno, lo que más me gustaba sin duda era el fútbol. ¿Se te daba bien lo otro o viste que el fútbol era lo que mejor se te daba y te lanzaste a por ello? Sí, bueno, yo sinceramente en los deportes siempre he andado muy bien y la verdad pues me lanzaba al fútbol porque vi que la Real andaba detrás de mí y era lo que más me gustaba.